Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming. Estamos en Tamsin 4, soy Heroin y estamos en el DLC de Bremen a Oldenburg. Vamos a hacer un servicio expreso de pasajeros con la BR-110. Empezamos. Venga, vamos a abrir las puertas, pero antes conectamos cabina. Abrimos puerta. Vale, que se vayan. No. Conectamos cabina de verdad. Ahora sí. Ahora ya se han abierto las puertas. Si no conectamos el reverb, por mucho que pongamos la palanca, si no lo conectamos, no hace nada. SIFA conectado, LZB, PZB. Están las luces enchegadas, los de cola apagadas. Venga, nos sentamos. Vale, los LEDs están todo bien. Pantógrafo está arriba. Disyuntor, por si acaso. Pantógrafo arriba, disyuntor. Bueno, que lo sabemos que está arriba, está el trasero. Recordar que para colocar el ejita pantógrafo es. Está aquí por aquí arriba el. Bueno, Fernando, aquí, el pantógrafo, este es. Trasera ascendente. Esperamos el 54. El tren. Este tren lleva vagón de cola, vagón. Cabina para la vuelta, es un push-pull. Pero ahora vamos con la locomotora, con la 110. Conectemos la llave de frenado, que no la hemos conectado. Y nos quedan 30 segundos todavía. Aquí tenemos los brillos de los LEDs, los brillos de los instrumentos y los brillos de los indicadores. Mira, inversor hacia adelante, vamos preparando. Quedan 15 segundos. Es una. La 110 es una de aquellas locomotoras de. No Deutsche Bahn, de la anterior, de la RR. Esto es RFA, creo, no. Sí, de la República Federal. Creo que es de Occidente, de la Federal. Que hacían expresos y eran máquinas predecesoras a la 103 y compañía, ¿no? Eso de misma época, creo, la 103. O sea, máquinas realmente potentes para servicio expreso. Vale, cerramos puertas. Y venga, vamos. Tenemos que estar en Delmenhorst a Andel 3 a las 9 y 3 minutos. Quitamos freno. Vale, vemos cómo se va aflojando. Y nada. Recordemos que es un camino de retomas, que hay que ir poco a poco, no hay que forzarlo. Venga, tenemos tracción, ahí vamos saliendo. Estabas en modo restringido. Límite 40. Perdón, límite 40 de la vía y límite 45 de el modo restringido. Próximo cambio de velocidad a 50. Tenemos parpadeando, es proceder, pero espere reducción de velocidad adelante. La reconocemos. Seguimos en modo restringido, no podemos pasar de 45 kilómetros hora. SIFA. Venga, vamos en Idel, en inercia. Tenemos límite de 40 hasta que lleguemos al cambio de 50. Aparte estamos en modo restringido, o sea que. Bueno, ya no estamos en modo restringido, está parpadeando el 85, o sea, estamos bajo el imán de inercias. Ahí de nuevo, espere velocidad. SIFA, reconocemos.
Ahí pasamos el 50, de nuevo espere velocidad restringida. Perdón, espere velocidad reducida. Es lo que significa la KS, señal KS que parpadea. Venga, 50. Vamos abriendo el cambiar de tomas. SIFA. Venga, velocidad 60, ahora ya proceder. Y pasado el puente un poco más, vendrá otra señal que tendrá límite de 120, según los underhood. El SIFA va sonando, recuerda que el SIFA es el pedal de hombre muerto. Cada X segundos, creo que son 30, te hace levantarlo y voy a pulsarlo, voy a poder pisarlo, que aquí lo simula con el botón de la tecla Q. Venga, pasamos a 120. Ahí está. Abrimos regulador. Recordad que los cambios de tomas hay que cambiarlos poco a poco, no hay que hacerlo bruscamente. Estamos a 11 kilómetros de Delmenhorst. Venga, principal verde. Venga, subiendo a 75. Ahí viene una cabina. Si la otra unidad está trabajando en push-pull. Bajamos ya a 10 kilómetros, llegamos a 90 kilómetros hora, SIFA. Alzamos los 100, nuevo límite de 140. Pasamos 110. Avanzada despejada. SIFA. Llegamos a 130. Quedan 8,3 kilómetros. Vamos bajando al cambiar de tomas. Aquí estamos en llano. Vamos a mantener la velocidad, que no baje demasiado. Voy a ir a 10. Vale, tenemos más o menos 136. Y nos quedan 7 kilómetros para Delmenhorst, andén número 3.
6 kilómetros. Sí, vamos a ir en hora, más o menos. Más o menos, yo creo que mucho nos retrasaremos. Son rectas enormes, ¿eh? Esta línea de Bremen. No es una zona muy, muy sinuosa, que digamos. Sifa. Estamos cayendo poco a poco, pero vamos cayendo velocidad. Vamos a dar un poquito más de caña. Venga, bajamos de 5 kilómetros. ¿4 kilómetros? No, llegamos tarde, llegamos tarde. Sifa. ¿Se acerca una vía? Pagamos unas líneas amarillas y rojas para no pasar. Venga, 3 kilómetros. Deberíamos haber llegado ahora del mejor. Quedan 3 kilómetros. Chifa, recordad que el chifa primero se ilumina pantalla, el panel de instrumentos, y luego salta el aviso sonoro. Y en cada caso tenemos 3 segundos para reaccionar, o sea, con iluminación 3 segundos. Si no, se añade el aviso sonoro 3 segundos, y si ahí no respondemos, bloquea frenos. Ese bloqueo del SIFA no hace falta, o sea, no requiere que el 3 se detenga, sino simplemente con pulsarlo, bajar, reducir el regulador a cero y volver a abrirlo, ya recuperamos tracción. En 1,3 kilómetros, vamos ya frenando. Needle, como tenemos una bajada ahí a 120, no está detrás de la estación, está detrás. Vamos frenando. Ahí nos ha avisado de la bajada a 120 en la señal anterior. Vamos freno que nos ha pasado, hemos llegado a la completa. Entramos en el andén. Venga, 25. Uy, estoy acelerando. No, quiero frenar, quiero frenar. ¿Esta la parte 3 ha entrado? Si no, pues frenamos. Perfecto, hay más puertas. Ver cuántas paradas tenemos en Hude y en Oldenburg. Tenemos solo 2 paradas. Con esta, 3 paradas. Vale, cerramos puertas. Llevamos con 2 minutos de retraso. Aflojamos freno. Y venga, salimos. Venga, siguiente parada a 13 kilómetros. Hude. Ya no estamos en modo restringido, o sea que podemos ir acelerando sin miedo. Venga, nueva velocidad, 12. Y principal despejada.
Calibre 120, estamos en bajada. O sea que esto va a acelerar, vamos, un montón. Llegamos ya a los 100 kilómetros hora. Venga, 105. SIFA. Venga, señal de 16. O sea, podemos ir a 160. Recordad, las señales alemanas te indica el número que hay que multiplicar por 10. Entonces, si es una señal de 16, aquí se puede ir a 160. Venga, 11 kilómetros para Hüth. SIFA. Vamos a ir bajando el cambiador para mantenerlo y no pierda potencia, pero tampoco pase 140. SIFA. 9 kilómetros. Estamos en pendiente hacia abajo, con lo cual se estaba acelerando. Vamos a tener que cerrar el cambiador. Bajamos a 10, 12, 13, 8 kilómetros. Cuidado que subimos. Siete kilómetros para Hüth. SIFA. Ahí le hemos parado estabilizado en 137. Venga, zona verde. Seis kilómetros para Hüth. Uy, yo me he empanado, me he empanado. SIFA, SIFA. Lo decimos a cero y subimos de nuevo. Y ahí recuperamos tracción. Veis como la velocidad para empezar a subir. O no. Cero. Pues venga. ¿Por qué no da tracción? ¿Por qué no da tracción? ¿Por qué no da tracción? Ahora. Bueno, ahora escucho el motor, pero no veo tracción. Pues parece que potencia está, el motor de potencia está dando. Pero no se traduce en tracción.
ver, neutro, volvemos. Sí, ahora sí, vale. Tenemos que pasar por neutro. Bueno, 4 kilómetros para Hewitt y vamos más o menos bien y ahora ya vamos tarde. Quedan 3,8 kilómetros y debemos estar ahora, a las 9 y 12 en Hewitt. Sifa. Cazamos los 100 por hora. 100 kilómetros hora, el semáforo estaba en verde. La señal principal estaba bien, estaba apagada en verde. Venga, 3 kilómetros para llegar a Hewitt. Venga, 2,8. Y luego ya directo a la parada final. Yo creo que estáis en el mapa, la Q no tiene efecto de que soy del mapa. Avanzada verde. Venga, ahí tenemos ya la estación en el HUD. Ahí la podéis ver. Ahí ha pasado la avanzada despejada. Ahí vendrá la señal principal. Aquí está. He bajado a 120, ¿eh? Después de la estación. Cerramos el regulador, el cambiar de tomas. Y empezamos a frenar. Entramos ya en el andén, vamos a aumentar la frenada. Sifa. Nos avisa que bajamos de 30. Y nos quedamos cortos de frenada, ¿eh? Nos quedamos cortos de frenada. Hay que dar potencia. No, 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 no. No me la des por aquí la frenada. No me la des aquí, que aquí no la quiero. Aquí no me da potencia. Vale, así poco a poco, así que ahora sí me da. Perfecto. Hay que manejar O sea, el regulador, me cambiar de tomas, hay que verlo poco a poco para que no responda. Frenando así, así, hasta todo dentro de la estación. Abrimos puertas y vamos a por la última parada. Vamos ya con 3 minutos de retraso. Bueno, lo habitual en mí, no cumplir horarios. No es nada nuevo. Venga, cerramos puertas. Bajamos frenos. Y vámonos. 16 kilómetros, Oldenburg. Despejada, límite 12, o sea, 120. Venga, vamos a crear velocidad. Vamos a intentar hacerlo rápido.
Sin incidencias, sin cagadas de SIFA. Y 16 kilómetros Oldenburg, andén número 6. Venga, vamos a 20, el cambio de tomas. 70 y subiendo. Ahí se acerca el cambio de velocidad a 160, SIFA. Deberíamos llegar a 23, pero llegaremos a 25, 26. Ahí está, límite 16. 160. Venga, 100 subiendo. No he dicho 160, 140. Pero ponía 160, ¿verdad? Ponía 160, la señal. Vale, es que este tiene el límite de 140. Vale. Ahí está la diferencia. De 30, como siempre, vamos a ir bajando el rolador hasta mantenerlo. A ver, en 14. Vamos a subir un poquito la ciudad. Y a 136, sí. Sin llegar a 140, pero casi. Cruce. Venga, 13 kilómetros. SIFA. Vamos a 138, bastante mantenido. Quedan 12 kilómetros para Oldenburg. ¡11! Sí, pa. Tenemos velocidad casi constante, bajada a 127, quedan 10 kilómetros. Bajamos ya de los 10, SIFA. Esta línea lo que tiene son grandes, grandes, grandes rectas, ¿eh? Rectas interminables. Venga, 8,7 kilómetros. Ahí las vaquitas a la derecha que hemos dejado. SIFA, SIFA, SIFA. Despejada, menos de 8 kilómetros. Venga, vamos a bajar de 7 kilómetros, 7 con 1, 7 kilómetros.
Acercamos a los 6. Sifa. Deberíamos llegar en un minuto. Me sé que no. Venga, 137. Vamos a ir bajando atrás de cambiador, que lo hemos subido un poquito para recuperar. Cinco kilómetros, esto ya llega a su fin. Sifa. Mira, ya a la distancia vemos una reducción a 60, pero esa es la entrada de la estación, ¿eh? Que está a 3 kilómetros. Quedan 4 para Oldenburg. Chifa. Ahí van 3 kilómetros. Avanzada despejada. Principal despejada. Y cuidado que vamos a frenar. Bajar a 85. Vale, listo. Nos espera zona de 40, ponía amarilla, amarilla verde. Prueba de hacer que no lo hemos llevado a cero. Mal hecho. Volvemos a lo de antes. ¿Por qué no me deja acelerar? Ahora sí. Pues vamos a ir a 85. Aunque viene una señal de 60. Ahí está. Reducción de velocidad, si no dice nada es 40, pero bueno, hay unas 6, 6, 60. Sifa, 1,2 kilómetros. Venga, llegamos ya a los puentes que están cerca de Oldenburg. Estos puentes chulísimos. Vale, avanzada amarilla, doble amarilla, significa que esperemos roja después. Reconocemos. Mira, 500 metros. Es 42. Y hay unidades 175. Ahí hay otra, ahí hay dos remolques de hidrocarburos. Ese parece un 101 con un expreso. Venga, llegamos a la estación, bajamos de 30, se ve el pitido característico. Venga, frenamos ahora sí. Y llegamos a Oldenburg. Abrimos puertas. Y servicio completado. Ya estamos en Oldenburg. Este pequeño expreso con 3 paradas. Ya ha llegado a su fin. Y expónganos de la Noro. Hemos tenido un problemilla con el SIFA antes, pero ya está.
Ahí está. Perfecto, pues espero que os haya gustado. Dejar likes, comentarios, agradece muchísimo y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.